Hola amigos, un gusto saludarlos nuevamente, su amigo el Cuno Vapeador. Pues ahora les traigo un tutorial, toca el turno al Trident. Es un RDA, pues ya muy conocido por muchos de nosotros. Y pues es hora de hacerle un tutorial al mismo. Vamos a armarle una Dual Microcoil. Estoy haciendo este video, hay muchas personas que ya lo saben hacer, pero en su mayoría no lo saben armar y me han estado preguntando y creo que me he tardado, una disculpa ante todo. Pero pues ojalá sea de su agrado y de su interés y de su ayuda para varios. Pues comenzamos, amigos. Power ya desarmado. Ya lo tengo montado en esta base para poderlo armar. Vamos a utilizar cable calibre 26. Pueden utilizar con 28, también es válido. Vamos a empezar a dar las vueltas. Ya tengo aquí 3, 4, 5, 6, 7. 8 vueltas, debo dar 8 vueltas a cada lado. Vamos a dejar una separación. Hacemos un pedacito así. Y de aquí nos vamos a volver a sostener firmemente. Luego otra vez amarrar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De hecho, si sí me quedó un poquito largo, era menos espacio aquí, pero pues ahorita lo tratamos de solucionar. Ok, vamos a empezar a precalentarlas. Nada más quiero pegar bien esta, cualquier otra se van a pegar mejor. Un poco caliente aquí las pinzas. Como quiera las puedo pegar bien con ya con el calor dentro de la montada en el dispositivo y el RDA ya se pega mejor, pero pues una precalentada. Aquí quedó separada, pero ahorita la pasamos a pegar bien. Lo podemos ver ahorita para pegar. Cuidado de no quemarnos. Les voy a mostrar cómo la vamos a montar. Vamos a que se enfríe un poco, porque si está caliente este cable, pues un poco más grueso el calibre 16, entonces si sí guarda un poquito más de calor. Este lado ya se enfrió. Bueno, pues las coils van orientadas, una aquí y otra acá. Vamos a quitar los postes para que se nos facilite. De hecho, sí hay que quitar las tapas de los postes, perdón. Son muy frágiles estos pines en todos los Trident, incluso en la versión original también. Es muy bueno este atomizador para dripeo de los clásicos.
que voy a hacer ahorita es, vamos a ponerlo al centro. Ahí está. Se lo voy a quitar, esto no lo voy a apretar, nada más voy a sujetarla para que se vaya amarrando. Okay. De hecho, voy a tirar un poquito, sacarlo un poquito flojo, no hay que apretarlo, para poder maniobrar. Pasamos ya a un costado y esta ya la podemos ir apretando. Podemos hacer las coils separadas, pero es más show para estar poniendo doble cable en el positivo que compartimos, por eso lo hago con un solo pedazo de cable. Vamos a armarle también 4 coils y de este lado doblamos y también pasamos por aquí, simplemente lo doblamos. Chéquense. Tiene ciencia, a lo mejor se ve medio raro, pero sí es válido. Ahí está. Ponemos este capuchón, el último del otro negativo. Muy pequeñito el atomizador, los más pequeñitos RDAs, más pequeños, pero veo muy pequeños los espacios para armar las coils. Le voy a dar un tironcito más a este. Voy a aflojar un poco, quiero que no esté pegado a la base totalmente. Ahí está bien. Equilibra lo que es el cuerpo, lo que es el tanque, que no va a pegar. Ahí está. Listo, ya nos quedó. Ya quedó nuestra dual microcoil. Aquí nada más es con calor. Está muy sencillo. Y si no, pues con un corta uñas o algo,
quedó este lado. Este lado lo voy a volver a meter para que la luz apretadita. La silla del centro ya lo voy a ajustar bien, pero ahorita al último lo voy a meter otro desarmador para poderlo ajustar. Antes de ajustarlo bien, apretarlo, lo que es el positivo, vamos a meter otro desarmador aquí para que no se alcance a mover, y ya lo apretamos de aquí para que no se nos mueva. Está perfecto, ya nos quedó, ya está bien apretadita. Aplicamos todos al llegue, no darle de más, apretarle de más, porque muchas veces también vamos a separarlo un poquito, si se fijan, este también ya está, y ahorita la vamos a pasar a apretar, calentarlas. Vamos a ver cuánto nos quedó. Milímetro. A ver si lo quiere leer aquí. 0.2. Abajita. .2, .3, igual puede subir un poquito ahorita, no se queda así, pero bueno, vamos a empezar a calentar ahorita. Vamos a poner este ADES Bruce Lee. Vamos a apretarlas. Salgo a lo mejor poquito de cámara porque no alcanzó a visualizar bien con la con. Nos quedó ya más que bien. Está prendiendo bien. Perfección. Vamos a pasarle a poner el algodón. Voy a cambiar la. Bueno, todavía no cambio la cámara. Tengo con mucho cuidado porque está muy caliente. Se van a quemar a lo mejor de aquí, porque pues este no deja de ser de 22 milímetros el atomizador, y si nos podemos quemar. Vamos a poner otra vez aquí la basecita para poderle poner el algodón. Vamos a poner el algodón. Quede siempre holgado, traten de que no les quede muy apretado. Es también el secreto de esto. Mucha gente lo mete muy muy apretado, entonces no alcanza a pasar bien el jugo. Aquí está, ya lo tenemos así. ¿Qué vamos a hacer? Pues bien fácil, recortar los excesos.
ya está. Con esto es suficiente. Vamos a ponerle juguito. Este coiba en cero. Muy rico. Es un puro, para quien no lo conozca, el sabor del coiba, pero con un toquecito dulzor. No es un ruyán este jugo. Es muy diferente, está muy rico, muy original, y lo mejor, que no te mancha las resistencias. Pero pues sí te puede llegar también a empalagar. No es mi favorito, pero sí me gusta. Ok, para acomodarlo. Aquí está ya. Entro ahí. Y aquí, muy fácil. Ya está nuestro algodón. Vamos a tratarlo de meter aquí en la orillita bien. Que no quede por fuera. Y no sobrecargarlo de algodón. Más vale estarle echando gotitas para que nos dé un buen sabor. Y recuerden, siempre que exista, que aquí esté libre donde están las covers, para que pueda respirar bien, podamos tener buena producción de vapor, no batallar con sabor a quemado. Y algo bien importante, bueno, ya para poner la tapa, siempre fíjense que vaya las iniciales hacia arriba, o sea, lo que es el nombre, que vaya así derecho. Y los agujeros, son dos los que tiene, vayan dirigidos hacia donde están las coils, las micro coils. Chéquense, que vayan viendo. Por ejemplo, este aquí está ya. Está más que perfecto. Y presionamos. Este no es el que vamos a estar quitando esta tapa. Por lo general sale la tapa, la de arriba. Vamos a pasarlo a poner a un dispositivo. Vamos a probarlo con este Hades. Ponemos un poquitito de más jugo donde están sobre todo las coils, nada más. Cualquier cosita. Y también aquí, pues ya es como queremos la calada. Yo por lo general la quiero toda abierta, entonces me baso en el tercer orificio y va a guiar también el otro. O sea, van a quedar los dos. Chequen, nada más es cuestión de alinear aquí. Cualquier cosita, ahí está, ya quedó. Vamos a pasarlo a probar. Voy a quitar la cámara para pasarlo a probar. Bueno, ya está aquí listo en este Hades. Vamos a pasar a probarlo. Alcanza a ver aquí por el fondo que tengo, pero es demasiado vapor. Incluso puede perder el sabor este atomizador en comparación de muchos RDS que he estado probando. Pero pues más que nada, el video es tutorial, no es revisión al atomizador. Mucho vapor, muy denso. Amigos, pues ojalá les haya servido, haya sido de su utilidad. Sean felices. Y antes de despedirme, quiero agradecer a ProVaping por las facilidades para poder realizar este video tutorial a este Trident RDA. Nos vemos, sean felices.